Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a Real Madrid 1902. Hoy es 18 de septiembre y vamos a hacer un vídeo repasando un poquito el estadio por el exterior, luego accederemos al interior. También hoy haré un directo para charlar con los suscriptores sobre todo del partido de ayer. Y bueno, estamos aquí en mitad del barrio, el barrio que está en los alrededores del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que continúa la polémica, continúa el ataque hacia el Real Madrid en todos los frentes, o sea, ya no solo en el tema deportivo, sino también en el tema del estadio, de la reforma del estadio. Ayer se hicieron virales las declaraciones en televisión española de un juez emérito, un juez que ya no ejerce. Resulta que estas declaraciones han causado, bueno, parece que les han dado ahí la carne que necesitaban a todo el antimadridismo y a toda esta gente del ruido Bernabéu. Y nada, este juez vive por esta zona, como habéis podido ver al principio del vídeo, hay hoteles de 4 estrellas, hoteles de 5 estrellas, aquí viven jueces, empresarios, en su gran mayoría jubilados y competencia directa de Florentino Pérez, y ya están llevando la guerra contra el Bernabéu a otro nivel, porque una vez que el Real Madrid se ha decidido a paralizar la celebración de conciertos para llevar a cabo esas mejoras acústicas que permitan poder volver a celebrar conciertos, pues ahora están yendo este juez diciendo que el Real Madrid tiene una financiación pública, que recibe dinero del ayuntamiento, lo cual es mentira, se refiere al tema de los parkings, es todo lo contrario, el Real Madrid paga por tener estos parkings, este parking de aquí. El único club que ha recibido ayudas públicas que yo sepa es el Fútbol Club Barcelona, con la financiación de TV3, esa publicidad que llevaban en la camiseta durante muchos años. Pero bueno, ellos van a continuar, dicen que no es, que esto no es un auditorio. Bueno, eso sería un agravio comparativo, decir que el Real Madrid tiene un estadio que no es un auditorio, pero que sí es un auditorio el Wanda Metropolitano, que sí es un auditorio el Within Center, que sí es un auditorio la Caja Mágica, o que sí es un auditorio la cubierta de Leganés. Por hablar de recintos que están en la Comunidad de Madrid, y casi todos los que os he dicho, en el término municipal de Madrid. En fin, pues esa es la guerra que tenemos. También se quejan de por qué han quitado los 2 carriles, los 4 carriles, 2 hacia un lado, 2 hacia otro, en esta calle de Rafael Salgado para dárselo a los peatones. Imaginaos ya hasta dónde llega la desesperación de esta gente para quejarse de eso. Y bueno, el Real Madrid lo único que tiene que hacer es acometer esas obras de mejoras acústicas en cuanto el Real Madrid cumpla la normativa sobre el ruido del Ayuntamiento de Madrid, pues no va a haber ningún problema. No hace falta insonorizar el Santiago Bernabéu al completo, que no salga ni un decibelio al exterior. Eso ni siquiera pasa en el Within Center, que es un sitio cerrado completamente. Simplemente hay que cumplir con la normativa y que los decibelios que llegan al interior de las casas con las ventanas cerradas, que están en este fondo sobre todo, que es hacia donde va el sonido de los conciertos, pues sea la cifra permitida por esa normativa. O sea, el juez solo admite una medición en el interior de las casas con las ventanas cerradas, ¿vale? O sea, no vale lo que dijo, por ejemplo, otro que le gusta dar azotes al Real Madrid continuamente, que es Manolo Lama. No vale con que los vecinos tengan las ventanas abiertas y escuchen y sobrepasen los decibelios con esas ventanas abiertas. Esas mediciones no valen.
¿Ok? O sea que yo creo que se va a conseguir, ya lo sabéis. El Real Madrid ha contratado a la empresa que... Perdón, a la empresa que insonorizó el, digamos, el recinto. Ese sí que es un auditorio más famoso del mundo, que es la Esfera de Las Vegas. Ellos han hecho un informe previo y han dicho que es factible conseguirlo. Por lo tanto, se va a poner el Real Madrid manos a la obra y esta empresa con esas obras. Por lo tanto, se cancelan los conciertos hasta que, aunque no estén todas esas obras terminadas, pues por aquí ya no salgan los decibelios que incumplan esa normativa. O sea que yo tengo cero preocupación. Se va a seguir escuchando mucha basura con respecto al Bernabéu y a todo este tema de los vecinos, porque, como digo, ellos ya hablan de suciedad en el barrio. Decidme vosotros a mí, después del partido de ayer, estando ahora mismo a primera hora de la mañana, si por aquí veis que el barrio esté sucio. Lo que no quieren es tener el Bernabéu aquí. Ellos compraron una casa pegada prácticamente a un estadio en el que cabían, en aquella época llegaban a caber hasta más de 100.000 personas. Los coches aparcaban por donde pillaban, o sea, por todo esto donde pillaban, pero ellos compraron la casa aquí, o sus antecedentes compraron su casa aquí, y ahora resulta que les molesta. Joder, o sea, lo dicho, repito, sí, hay que cumplir con las normativas, en eso está el Real Madrid, pero no al antojo de unos cuantos vecinos, porque, ojo, otra cosa, no son todos, ¿eh? No son todos, es probable que sea la mayoría, sí, pero hay vecinos que aquí están en contra de esas campañas que están haciendo ciertos grupos, ¿ok? También he oído que Ruido Bernabéu está jubilado, no es así, hay otros que sí, con los que yo personalmente he hablado, son gente educada, pero que yo les he transmitido mi opinión, que no tienen razón, y a la larga, creo que en esas conversaciones que tuve yo con ellos, quien va teniendo razón soy yo. Por ejemplo, el tema del parking, ya os lo he explicado muchas veces, cuando hablaban de... cuando me vino uno, cuando paralizó la jueza el tema del parking, que lo habían conseguido, era alguna sonrisa de oreja a oreja, yo le dije que dudaba mucho que consiguiesen que parasen el parking. De hecho, no se ha parado en ningún momento, y ahí continúan trabajando. Se arreglaron los problemas burocráticos, por lo que la jueza paró ese parking, y el parking sigue en construcción. En fin, un vecino, y además lo tengo que decir, no vive ni cerca del estadio, me dijo a mí personalmente que a él no le afectaban los ruidos, pero que Florentino, él trabajaba para Dragados, cuando no pertenecía a Dragados, a ACS, en la realización de aeropuertos y demás, y que Florentino le había quitado muchas obras y que si era un mafioso, que no sé qué. Bueno, eso, yo ahí ni entro ni salgo, pero se ve claramente la animadversión de este hombre, repito, muy educado, es gente culta, gente de alto nivel adquisitivo, aunque estén jubilados. Y eso es lo que hay, eso es lo que pasa aquí. Un juez que era del Atlético, que salvó a la familia Gil en aquella acusación que se les hizo de apropiarse el club de manera ilegal, dio el caso por prescrito. Y no sé qué opina, porque aquí hablan de que el Real Madrid se ha adueñado de suelo público, cosa que es mentira. El Real Madrid se ha gastado 30 millones de euros y se va a gastar 30 millones de euros en los arreglos de todo el exterior del estadio, aunque sea suelo público. Este suelo sigue siendo público. Si el Real Madrid aquí quiere poner un tenderete, tiene que pedir permiso al ayuntamiento. Al Real Madrid no le han dado ni un metro cuadrado más de edificabilidad. Pensaba que no me iba a salir la palabra. Cosa que, por ejemplo, al Atlético de Madrid le han dado miles de metros en el entorno del Metropolitano, pero de eso no vais a escuchar absolutamente nada. El Real Madrid ha tenido que adaptar el proyecto del estadio, tuvo que modificarlo,
porque no podía coger ni un solo metro cuadrado más de lo que le permitía el Ayuntamiento de Madrid. Se adaptó, Madrid es magnánimo, el presidente es magnánimo, se adapta, hacen la obra del estadio cumpliendo con lo que le requiere el Ayuntamiento. No ha podido haber aumento de aforo porque no puede coger ni un metro cuadrado más de edificabilidad. O sea que eso es lo que tenemos y aún así, pues oye, todos son pegas, todos son trabas y nada, pero al final es como todo. Quien tiene la razón va a seguir teniendo razón y aquí, os aseguro, se van a seguir celebrando conciertos que también vienen a la economía del club. Por cierto, también este juez parece que no tiene absolutamente ni idea o que le ha dado algo en la cabeza, se ha vuelto loco y ahora, como ya no ejerce, pues puede decir lo que le dé la gana. Dice que el Real Madrid puede incumplir, que la UEFA puede sancionar al Real Madrid porque puede incumplir el tema del fair play financiero por los ingresos de esos conciertos. Es alucinante. Entonces, los ingresos de los conciertos del Wanda, del Wanda Metropolitano o como se llame, ¿a dónde van? ¿A una ONG? Los ingresos de cualquier estadio en el mundo que pertenezca a un club de fútbol o de baloncesto o de lo que sea, ¿a dónde van? ¿A una ONG? No, van a los ingresos del club y eso está totalmente permitido por la UEFA. Son ingresos extraordinarios. Como decía ayer muy bien Ramón Álvarez de Mon, el vender una taza con el escudo del Real Madrid nada tiene que ver con lo deportivo y esos son ingresos permitidos, ingresos que cuentan para el fair play financiero. Es de locos, vale cualquier cosa. Lo que jode es que en esos programas en los que un enajenado comienza a soltar lo que se le viene en gana, no haya nadie para rebatirle. Eso no tiene que ser así, sobre todo cuando está demostrado con datos que es mentira. Y yo qué sé, nada más, mirad, estos terrenos en los que estamos entrando ya, a partir de donde estamos pisando ahora mismo, esto sí es suelo del Real Madrid, en propiedad del Real Madrid. Pues el Real Madrid lo que ha hecho para mejorar el entorno del estadio ha sido, digamos, cederlo. Es suelo del Real Madrid, pero de uso público. O sea, para que cualquier persona pueda pasar por aquí como si fuese suelo público. O sea, es suelo privado, suelo del Real Madrid, pero suelo público. Pues nada, yo se lo decía a uno de estos vecinos y me decía que, así como muy enfadado, que ya habían concedido licencias para en esta plaza, porque ellos son, ya os digo que son, han sido empresarios, han sido trabajadores de la construcción, pero de alto nivel, abogados, jueces, y ellos se las saben todas y saben a dónde ver las cosas, y me decía que, indignado, que es que aquí, en esta plaza, ya habían dado permiso para instalar, pues eso que os hemos dicho muchas veces, de los food truck, bueno, estaría bueno. El Real Madrid tiene que pedir permiso por la actividad que va a hacer aquí, aunque sea suelo suyo, pero ¿por qué no le van a dar permiso por instalar aquí? Pues eso les molestaba también. Les molestaba antiguamente también que se hiciese aquí, en la época de Ramón Mendoza, el centro comercial de la esquina del Bernabéu, porque decía que iba a traer mucha gente, mucho tráfico. Les molestan los parking, que quieren evitar el tráfico por la zona, les molesta totalmente todo. Ellos lo que quieren es marcar las normas de su, entre comillas, de su barrio, que por aquí circule quien ellos digan, les molesta cualquier cosa y así no se puede ir por la vida. Y bueno, pues ya estáis viendo cómo estamos dando la vuelta al estadio y aquí pues ha llegado este camión a la plaza con todas estas plantas para ir replantando más aquí, en esta zona del jardín de la parte oeste. Continuamente cuidados en los jardines. Aquí el mercado gastronómico y
la zona de la Plaza Mau que todavía no se ha abierto. Esperemos que podamos disfrutar de esa fábrica de cerveza Mau en los próximos días o próximas semanas, como mucho, porque creo que ya está terminada. Lo que no está terminado, y esto sí que va a ser una auténtica locura, el mercado gastronómico, los días de partido, los días de evento, va a ser brutal la gente que va a venir aquí, o por ejemplo, toda esta gente que viene a conocer el estadio, a darse una vuelta por alrededor del Bernabéu, aunque no entren, pues si llega la hora de comer, en lugar de buscar un sitio lejos del estadio, pues imaginaos la oferta que van a tener aquí. Nos vamos a separar un poquito. Aquí, como digo, están trabajando con esa replantación. Y vamos a ver de nuevo, ayer estuvimos viéndolo, las vistas que tenemos desde esta plaza del estadio. Ayer teníamos una valla aquí, no nos podíamos separar mucho, pero hoy sí que podemos hacerlo. Es un sitio donde la gente busca su foto perfecta. Precioso, ¿eh? Alguno tilda esto de chapuza. Habría que ver lo que es la excelencia para ellos. En fin. Es curioso que sigan sin poner ahí la pantalla que falta. Y bueno, no he dicho nada, pero llegando a este punto sí que os voy a pedir que le deis al me gusta, que le deis un like a este vídeo para continuar creciendo. Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo de ayer del partido. Dimos una vuelta en la previa del partido viendo también a la afición visitante. Se ponían nerviosos porque parecía que no iban a entrar a tiempo. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis. Lo dejo luego el enlace directamente al final de este vídeo, en el propio vídeo, para que podáis pinchar y verlo. Y también que le deis al me gusta. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Recordad que este es el canal Real Madrid 1902. El anterior ya no existe desde el 1 de agosto. Este es el nuevo canal. Me seguís preguntando cuando me veis por aquí si ya no subo vídeos. Lo decía ayer, me encontré con varios de vosotros, suscriptores, dando la vuelta. Es un placer saludaros y muchísimas gracias, muy agradecido. Y nada, pues eso, que comprobéis que estáis suscritos. Si no lo estáis, pues darle al botoncito de suscribirse, que no cuesta absolutamente nada. Sé que hay mucha gente, yo lo hacía antes, que ven asiduamente los vídeos de un canal, pero no sé por qué nunca le dan al botón de suscribirse. Bueno, pues no supone absolutamente nada, y la verdad es que para ese canal que os gusta, que veis muchos de sus vídeos, pues le supone bastante crecimiento y sobre todo ánimo para seguir haciendo lo que parece que gusta. Y nada, vamos a continuar por esta parte. También quiero leer vuestros comentarios bajo el vídeo, y recordad darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo contenido al canal. Vemos la fachada del fondo sur, con esos reflejos en las lamas. Aquí hay menos problemas de ruido, porque el sonido de los conciertos, estando el concierto en el fondo sur, va hacia el fondo norte, pero también, en esta parte, se van a beneficiar de esas reformas que va a hacer el Real Madrid para que esto no ocurra, para que no salga el ruido hacia el exterior en la medida de lo posible. Como digo, no va a ser una insonorización total, pero sí que va a servir para cumplir con la normativa. Cualquier persona que haya estado cuando se está dando un concierto en los alrededores del Wizzing puede comprobar cómo también se escucha algo desde el exterior, pero no llega a incumplir la normativa. Quien sí la incumple, y vamos a ver las medidas que adoptan para que no suceda, es la Caja Mágica de Madrid. La Caja Mágica, con vecinos al lado, se incumple, hacen festivales hasta altas horas de la madrugada, y ahí no se les hace caso a los vecinos, que han puesto ya muchísimas
muchísimas quejas. Bueno, y mirad aquí, en el fondo sur, que siguen esos trabajos en galerías interiores. Aquí sí que tiene que haber trabajo en el interior que no podemos ver, metiendo ahí esos pales de ladrillo y todo este material. Veíamos cómo entraban por una de esas puertas unos trabajadores con paneles de cartón yeso, de pladur. Y aquí, pues este camión que viene cargado de aislante. Bueno, creo que es este material para aligerar los forjados. Bueno, venga, continuamos. Vamos a ir hacia la torre por la cual entramos al tour. Hoy nos vamos a dejar la zona del parking. Es más de lo mismo, ahí siguen trabajando. A ver cuando van liberando zonas en esa explanada de Castellana, aunque creo que todavía queda mucho. Quiero hacer un directo en el interior, por eso no voy a perder tiempo recorriendo Castellana, ya lo hemos visto desde la zona de la Torre B. Vamos al interior del estadio. Se me olvidaba que tengo que coger mi entrada. Todavía no he cogido la entrada, he empezado por una zona por la que no suelo empezar y tengo que coger mi entrada. Vamos a por la entrada, las taquillas están en este edificio tras esas columnas. Ya tenemos la entrada y venga, vamos para adentro. El próximo partido del Real Madrid aquí en el Bernabéu, tenemos dos seguidos de liga, más el de ayer, tres partidos que nos van a venir muy bien para seguir mejorando. Yo creo que poquito a poco vamos mejorando. Ayer los primeros 15 minutos fueron desastrosos, pero en cuanto vieron que era necesario correr y apretar un poquito, pues yo creo que se impusieron a un buen, muy buen Stuttgart. Da gusto cuando viene un equipo que prácticamente hace creo que más de 15 años que no jugaba en competición europea, pero que prácticamente debutaban en Champions, y viene aquí al Bernabéu con muy buen juego y muy atrevidos, y se ve pues un buen espectáculo. Eso rara vez pasa, muy rara vez, con la Liga Negreira. Por lo tanto, es de agradecer siempre que vuelva la Champions. Partido el sábado a las 9 de la noche. Vamos a ver en el interior si deciden guardar el césped. Yo creo que sí. Y partido también en tres días después, en tres semanas, frente al Alavés. Nos va a servir seguramente para seguir mejorando. Y espero que podamos conseguir los 6 puntos que tenemos en juego en la próxima semana. Pues aquí lo tenéis. Estamos ya en el interior. Están quitando ya las lonas de la Champions que cubrían esta valla en el lateral oeste. Han hecho lo propio en el fondo norte. Todavía no lo han hecho en el fondo sur. Tenemos el césped, sigue el césped en el exterior. Yo no sé si lo van a guardar. Creo que no tienen prisa. Lo iremos viendo estos días porque, como digo, hoy estamos a miércoles, jueves, viernes y sábado, 3 días. Yo no sé si prefieren tenerlo ya en el exterior. Aquí vemos que están cuidándolo después del partido de ayer. El césped presenta un aspecto muy bueno, yo diría que excelente. Por lo tanto, creo que el problema del césped que hemos tenido las últimas temporadas, sobre todo hace 2 temporadas donde se tuvo que cambiar 5 veces, creo que ya no lo tenemos solucionado. Tenemos lámparas de estas con luz de crecimiento en diferentes zonas. Van a poner otra en este fondo norte. Antes todas las lámparas eran con esa luz que tenemos aquí. Ahora tenemos estas que son con la misma luz que le dan en el hipogeo. Están con la limpieza de las gradas, aquí donde se desplegó un pequeño tifo
en el fondo sur no se ha limpiado todavía, siguen las porterías y no sé, los ventiladores funcionando, por cierto, que se escuchan. No sé si van a retirar el césped. No tiene pinta. Otra cosa, lo que veamos, por ejemplo, ya mañana. Es que es pronto. Ahora mismo son la 1:25 del mediodía. Han pasado apenas 12 horas desde que el árbitro pitó el final del partido. Ya han recogido esas redes antilanzamiento de objetos en los sectores que ocuparon ayer la afición visitante, la afición del Stuttgart. Por cierto, muy ruidosos, pero el comportamiento en general, tanto lo que vi en el exterior cuando grabé, y lo tenéis en el vídeo que subí, esa entrada donde siempre, siempre, siempre se producen nervios porque parece que va a empezar el partido y no les va a dar tiempo a entrar, pues por norma general, siempre hay excepciones, en todos los lados hay excepciones, pues el comportamiento fue bastante, bastante bueno. Luego, yo no sé si fue que compraron entradas de las que dejaban los abonados libres, no sé si ayer se podía ceder el abono, hay veces que en partidos de Champions no se puede ceder el abono, pero había muchos aficionados alemanes desperdigados por todo el estadio. No llegó a ser la vergüenza aquella del Eintracht de Frankfurt en el Nou Camp, pero sí es cierto que había muchos. Detrás de donde me siento yo, había tres aficionados, muy ruidosos también, que, bueno, oye, al principio, pues, se levantaban y algún toque de atención les tuvieron que hacer la gente de atrás, porque se levantaban en mitad de partido. Esa grada no está acostumbrada a estar de pie, y ni mucho menos todo el partido. Pero bueno, acataron lo que se les iba diciendo. Había uno, por poner un ejemplo, chorradas, pero con uno de estos de... ¿un vaporizador se llama? No, ¿cómo se llama esto de fumar? Bueno, pues eso, se le dijo que no estaba permitido, pues el chico pues lo guardó perfectamente. Cuando marcaron golello, bueno, se quitó uno la camiseta, le daba a uno delante, pues un poquito la atención. Pero cuando terminó el partido, después de haber perdido ellos 3-1 y haber jugado un partidazo, y haber tenido ocasiones, muchísimas ocasiones, pues te dan la mano, te dicen que es un orgullo y para ellos es una experiencia inolvidable haber venido a Madrid y debutar en Champions en el Santiago Bernabéu y jugar contra el mejor equipo del mundo, así te lo dicen. Y oye, pues dices tú, pues, joder, es que esta gente vienen y lo tienen que vivir así. Es que es una oportunidad única. Entonces, yo intentaré ser más comprensivo para la próxima vez que vengan aficionados así, porque soy un poco de los que frunce el ceño enseguida, porque, lo dicho, es gente que no está acostumbrada a este tipo de partidos, y más en un Santiago Bernabéu, y oye, vienen a disfrutarlo. No faltaron el respeto a nadie, por lo menos lo que yo entendí en mi alemán no entiendo absolutamente nada. No, en serio, no faltaron al respeto, yo creo que a nadie, animaron a los suyos, se lo pasaron bien, y en eso consiste esto, sin ninguna falta de respeto, ni ellos hacia nosotros, ni nosotros hacia ellos. Hay muchos alemanes todavía recorriendo el estadio. Mirad, aquí por ejemplo tenemos un grupo de tres personas, de tres alemanes. Yo no sé, porque ayer decían que habían venido 20.000 desde Stuttgart. No todos entraron al estadio, muchos lo verían en los exteriores, y bueno, están visitando el museo, visitando el estadio, y lo dicho, para ellos es una experiencia inolvidable. Y espero que tengan mucha suerte, porque el juego que desplegaron ayer aquí en el Bernabéu me gustó, y yo creo que se lo merecen, que consigan la clasificación para la siguiente ronda. Si juegan como jugaron aquí en el Bernabéu, creo que no van a tener problemas. Bueno, mirad, están desmontando ya esta portería. Ojo, porque si desmontan las porterías, puede que sí que decidan guardar el césped. Y aquí, mirad,
lo que están haciendo. Aquí están haciendo pruebas de lo del ojo de halcón. La comprobación de si el balón de Champions, no sé por qué lo hacen después del partido, sé que lo hicieron antes del partido, ahí con el ordenador, el balón de la Champions que tiene un chip, y comprobando si funciona esa tecnología del ojo de halcón que decide si el balón ha entrado o no. Curioso, ¿eh? Otra cosa que quería comentar es el tema de la megafonía. Ayer no se escuchaba como otros días, se escuchaba bastante más bajito. Me di cuenta desde el himno de la Champions, no presté atención a las alineaciones. Creo que las alineaciones sí que subieron un poquito el volumen. Yo no sé si el Real Madrid ha pensado que mientras que no estén hechas esas modificaciones, pues quizás para que no haya tanto ruido, no ruido aquí en el estadio, sino ruido mediático, pues baje el volumen también en los partidos, que no se había hecho hasta ahora, y tengamos que, los que venimos a los partidos, escucharlo un poquito más bajo. Pero bueno, no hay problema, si es que no hay problema. El Madrid va a intentar siempre cumplir con las normativas y afectar en la menor medida de lo posible a los vecinos. En fin, bueno, es lo que hay. A ver cuándo comienzan esas reformas. Ya os dijimos antes de que sucediese eso que en esos vomitorios se iban a instalar puertas. O sea, se iban a cerrar tanto en esta parte como ya más en el interior, doble barrera, otras medidas como mamparas de cristal que cubran por completo el Sky Bar cuando haya algún evento en el estadio y que se puedan abrir pues en días como hoy para que la gente pueda visitar esa zona estando abierta, que es lo suyo, que esté abierta. Los días de partido o días de evento, de conciertos y demás, pues si quieren que se cierren esas cortinas de cristal y salga el menor ruido posible. El menor ruido posible, no que salga cero, ¿eh? El menor ruido posible. Cumplir con la normativa. Creo que estaba entre los 35 decibelios y 45 decibelios. Difícil, pero si se han propuesto hacerlo con una empresa puntera en el mundo, lo van a hacer. Y ahí siguen. Comprobando con el ojo de halcón si el balón traspasa la línea o no. Bueno, supongo que son cosas que tienen que hacer antes y después, si pueden, para calibrar ese sistema. Vemos a todas estas cuadrillas de trabajadores realizando limpieza por la grada, también en la zona de palcos. Se van limpiando todas esas mamparas, ahí lo tenéis. Y es que, como os he dicho, tenemos partido prácticamente en 3 días a las 9 de la noche el sábado frente al Español. Cubierta abierta, ¿eh? Ahora mismo parece que a la UEFA le gusta que se juegue con la cubierta cerrada. A Pep Guardiola no, obviamente. Si fuese otro estadio, aquí jugando, oye, los del ojo de halcón a meter un gol, haciendo la celebración mítica de Cristiano Ronaldo, tela. Bueno, pues yo creo que ya está por hoy. Hemos visto el estadio en la previa, hemos visto el estadio el día del partido y vemos el estadio justo el día después del partido. Mira, ahí están comprobando el tema del ojo de halcón, pero ahora ya de manera, o sea, con portero y todo. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dejadme un me gusta. Vamos a ver si conseguimos llegar a los 7.000 suscriptores prontito. Vamos subiendo poco a poco. También las visualizaciones, gracias a vuestros me gusta, gracias a vuestras suscripciones
van aumentando. Muchísimas gracias, no me cansaré de daros las gracias. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejadme un like, suscribiros al canal. Lo dicho, a ver si llegamos a esos 7.000 suscriptores, ahí quedándonos a las puertas de los 10.000, bonita cifra, volver a conseguir 10.000 suscriptores. No es fácil, ¿eh? No es fácil, hay que tener mucha constancia y, hombre, yo creo que también hacer las cosas bien. Y nada, os leo en los comentarios, voy a hacer ahora un directo de una media hora más o menos, espero que también lo veáis. Este vídeo lo voy a colgar después, justo de terminar ese directo. Espero que le deis cariño y sobre todo que le deis cariño al vídeo de ayer. Se sube a unas horas muy malas para todos los que tenéis que trabajar al día siguiente y demás, pero bueno, ahí está. Creo que son vídeos chulos del ambiente Champions y de imágenes del partido desde mi localidad. No hago así en plan reacción, porque yo vivo el partido de otra manera. No me gusta estar pendiente del móvil enfocándome a mí, me refiero. Grabar, pues hay veces que lo comprobaréis vosotros que no sé ni lo que grabo, porque estoy viendo el partido con mis propios ojos. De hecho, después del gol de Hendrik, he visto que no sé ni qué hago con el móvil, que se ve el suelo, se ve, bueno, en fin. Lo hago lo mejor que puedo y sobre todo para que vosotros veáis, comprobéis cómo se vive un partido desde el Santiago Bernabéu. Nada más, lo dicho, en la descripción del vídeo también tenéis el grupo de WhatsApp del canal, el grupo de Instagram del canal, el contacto, la dirección de contacto por si queréis preguntarme algo, tema de códigos, de camisetas y demás, por ahí, por aquí no, o por Instagram, lo tenéis todo en Instagram, y también Twitter un poquito más personal, pero bueno, siempre relacionado la mayoría de las veces, 99% de las veces relacionado con todo lo que rodea al Real Madrid. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y a la Madrid, chao.